Muy buenas, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, lo primero de todo, no tengo voz, ¿vale? No tengo voz. Hace un par de días fue mi cumpleaños, salimos todos de fiesta, lo celebramos por todo lo alto. Y mirad cómo estoy, que todavía no tengo voz. La cosa es que hoy es el especial Halloween, ¿vale? Hoy es Halloween, o no sé si será mañana. Pero bueno, vamos a hacer hoy el especial Halloween. Y como de costumbre, me gusta buscar algo así relacionado con fantasmas, ¿vale? Temática paranormal. Así que me he venido a un bosque, ¿vale? Me he venido a un bosque yo solo con mi padre que está aquí detrás. Muy buenas. ¿Vale? Porque dicen que en este bosque de Andorra se oyen y se ven cosas, ¿vale? Y como yo no me lo creo, pues lo que voy a hacer ahora es darme un pasito por aquí, voy a investigar un poco y vamos a ver si encontramos cualquier cosa. Hoy os venís conmigo y yo espero no ver nada realmente porque Johnny, como... Johnny, que me ha parecido ver algo ahí, tío. Papá, no me metas miedo ahora, papá. Me da miedo, que me ha parecido ver salir algo de ahí, tío. Papá, déjame la cámara, déjame. ¡No, Johnny, papá! ¡Miradla, chaval! Es... Vale, que no lo sepa. Esta chica es Neos. O sea, mirad qué puto miedo, ¿vale? Voy a dejar mi Instagram por aquí por si me queréis seguir. Vale, chavales, todo lo que he dicho hasta ahora es mentira. No voy a grabar ningún vídeo de buscando fantasmas en el bosque, ¿vale? Realmente me daría miedo hacer ese vídeo. ¿Y qué vamos a hacer hoy, cariño? Hostia, es que me da muy mal rollo mirar a la cara, por favor. O sea, sobre todo los ojos, me da mucho miedo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Explícaselo a todo el mundo. Mi hermana está durmiendo en la habitación. Se ha venido unos días a casa porque ella y yo mañana tenemos un viaje a las 7 de la mañana, ¿vale? Vale, es la 1 de la madrugada, buena hora para hacer algún vídeo cuando mañana hay que levantarse a las 5 de la mañana. Yo creo que ese es el factor que nos va a defender, en plan, o sea, yo creo que Julia no se espera que le hagamos ningún tipo de broma, ni relacionada con Halloween ni nada, porque literalmente faltan 2 días para Halloween. Esto lo veréis vosotros mucho más tarde. La cosa es esa, que es la 1 de la mañana y tú y yo mañana tenemos tenemos un autobús a las 7, entonces, no me mires, por favor, que me está dando muy mal rollo, ¿no? Por favor, mira para adelante. Entonces, ¿quién en su sano juicio pensaría que le vamos a hacer algo cuando deberíamos estar literalmente durmiendo? Así que eso es lo que vamos a hacer. Hemos maquillado y disfrazado. No, me he maquillado yo. Yo le he dado la idea, ¿vale? Algo he hecho. Eres una caca. Algo de la he hecho vaca, que en mi no video, me has dado la idea. No me quiten méritos en mi vídeo, por favor. Y la cosa es que lo que vamos a hacer es vamos a darle un susto a Julia. Nos hemos venido aquí bastante fuera de la casa, estamos en un camino que hay cerca de casa, porque así podemos chillar, porque obviamente yo soy de chillar mucho los vídeos y si me pongo a chillar en mi casa, pues Julia se va a despertar. Así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a casa directamente y vamos a intentar darle el susto de su vida a Julia, literalmente, ¿no? Tú sabes cómo es Julia, ¿vale? Julia tiene un contacto muy paranormal, ¿vale? Y esto es 100% real, esto es en serio. Ella siempre nos ha dicho que ella ve cosas, que ella oye cosas, y aunque nosotros nunca hemos visto nada, no lo creemos porque, coño, nos lo dice ella y nos lo dice muy en serio. Una vez nos llamó llorando y era las 11 o las 12 de la noche y nos llamó diciendo que había una niña en su pasillo. La cosa es esa, que aprovechando ese pequeño factor que Julia yo creo que me va a matar, Julia cuando se entere todo esto yo creo que me va a matar, vamos a intentarle dar un susto. O sea, tú piensa, imagínate, ¿vale? ¿Qué has dicho a la gente porque lleva los ojos negros? Si queréis saber por qué llevo estos ojos y una camiseta llena de sangre, simplemente os dejo por aquí mi Instagram y próximamente lo veréis. Vais a puto flipar porque la que hemos llevado ha sido chica. La cosa es esa, vamos a intentar dar un susto a Julia. Tengo miedo por si se asusta demasiado, pero al estar ella ya acostumbrada a ver cosas raras, tú imagínate que te ve y haz así a otra cosa, ¿sabes? Tú imagínate, a mí me daría un parraque, papá. Tú si apareciera Neus así por la noche mientras duermes, ¿qué te pasaría? ¿Tú qué harías, papá, si te aparece Neus así? Me levanto, madre. Vamos, que me doy un yuyu que me quedo ahí tieso, tío. Sabiendo cómo eres, tío, y yo creo que te estoy temblando, te lo juro. La estoy mirando y estoy acojonado. Vale, imaginaos que vais andando por un caminito, es la 1 de la mañana o las 2 de la mañana y hacéis así. Y de golpe, pum, os parece ver una silueta. ¿Qué cojones? Dios santo, el miedo que da esto. Mira, 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 mira. O sea, yo sinceramente, yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Yo sinceramente creo que a Julia le va a dar. Neos, no, párate, párate, párate. No, quedaste. Chavales, sin más dilatación, vamos a ir para adentro. Vamos a ver cómo reacciona Julia. Esperemos que esté dormida, no sé si estará dormida, porque Julia es una chica que se acuesta muy tarde. Pero yo creo que sí, o no sé. Si no, le hablaré por WhatsApp y en el momento que deje de contestarme, o si no me contesta, lo haremos ya. Pero si no, en el momento que deje de contestarme, Neus se colará en su habitación. Y ay, Dios mío, ay, Dios mío, la que se puede llevar. Vamos para allá, let's go. Ahora sí que sí, vamos a ir para arriba, vamos a ver qué está haciendo Julia, vamos a ver si por fin está dormida o no. Ya os digo que no la miro mucho porque realmente yo que sé que es una broma y que es ella, me da miedo, o sea, me da... Estoy mirando prisa porque las lentillas están como cociéndome en una mejilla. Vale, no vamos a enrollar más, vámonos para arriba, vamos a ver qué hace Julia. Y ahora, papá, tú, auténtico silencio, tú, auténtico... Bueno, tú, da igual porque te das miedo igual. Así que vamos allá, let's go. Me pinta labios, toque de rímel. Pondría la segunda y está de dinero. Peluquería. Que no hay nada que. Maquillaje, qué belleza.
Hemos venido. Vamos para la calle. Que aquí no importa lo que digan por ahí. Ah, te muerta, que sencilla. Qué sencilla. Esto es todo lo antisilencio. Esto, si vais a hacer algún día una broma, no lo hagáis, ¿vale? Vamos allá. Chavales, estoy a punto de entrar y quiero ver cómo reaccionan los perros a Neus. Si los perros ladran, mi hermano se va a despertar. Vale, no quiero que ladren. Simplemente quiero ver si te reconocen. Solo si te reconocen. No hagas ruidos raros. Simplemente entra normal. Alcón, Alcón. Mira la wey, mira la wey. Parece que tenía un poquillo de miedo. Mira la wey, mira mi niña. Vale, chavales, dato importante. Todos los perros ya se llevan bien entre ellos, ¿vale? Mira la Flo que está ahí, la Robin está ahí, están todos juntos. Ya se llevan todos bien, así que reto conseguido. Fue más fácil de lo que imaginaba, ya os dije que lo conseguiríamos. Y ya lo hemos conseguido, mirad qué guapa está, mirad qué grande está. Así que, bueno. ¿Qué cojones haces, Neus? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mirad esta mierda. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones haces, Neus? No lo hagas, por favor, no lo hagas más. No hagas más, no hagas más. Me ha dado mucho miedo, párate. Párate. Vale, chavales, os imagináis que un día estáis tranquilos, ¿vale? Y decís, pues mira, me apetece mear, ¿vale? Son las 3 de la mañana y me apetece mear. Y de golpe llegáis al lavabo. Pues no nos vamos a enrollar más, ¿vale? Se acabó ya el alargar esto. Estoy muy nervioso porque imagínate que a Julia le da un infarto o algo. O sea, literalmente tenéis que reconocer que Neus da mucho miedo. Neus da miedo ahora mismo. Y sobre todo lo de los ojos, yo creo que da el toque. Así que no sé cómo va a reaccionar Julia. No sé, de primeras no se reconoce que es Neus. Cuesta mucho reconocer que es Neus. Julia, si ves esto, tú le hiciste la broma, Neus, de que te casabas conmigo y ahora se está vengando por ello. Vale, lo que significa que algún día se juntarán ellas dos para joderme a mí y ahí, vale, quizá no debería haber hecho esto. Vamos allá, let's go. Vale, ya, Neus, por favor, hacer cosas que dan miedo, tío. Aquí da mal rollo. Que me va a dar esto mal de ojos o algo.
No, que tengo yo espejo. No, ¿qué has pensado cuando has visto, no, Julia? ¿Sabéis el miedo que me dan a mí estas cosas? Julia, escúchame, ¿qué es lo primero que has pensado cuando lo has visto? Que la muerte ha venido. Porque que era una persona muerta que me venía a matar. ¿Esto sabes por lo que es? ¿Se ha querido vengar Neus? Esto no es cosa mía. Nada, ¿esto es cosa de tu hermana? Sí, pero me ha dicho: tú no te casaste con mi hermana, pues ahora mi hermana se va a casar con la muerte. Es que encima, si estoy durmiendo, mira, si es que así ya me asusta. No, pues me acabáis de despertar. ¿Ahora crees que vas a poder dormir? ¿Crees que vas a poder dormir bien? Imagínate que viene de verdad la mujer esta. Hombre, ¿tú imagínate que ahora por hacer estos vídeos? No, calla. A mí no me digas eso, ¿eh? Que no, que me da miedo. La primera que lo va a ver es Julia, así que. Cállate, que a mí me da miedo. Ah, es broma. A estas cosas hay que tener respeto, Vale, chavales, pues hasta aquí la bromita de hoy. Ya os digo, yo me desentiendo. No, esto no es entre Julia y Neus, esto es entre vosotras. A mí no me metáis. Yo solo me he casado contigo y contigo. Y te has vengado con ella por haberte casado Dios conmigo. Dios mío, qué miedote. Ya de normal, Neus da miedo, o sea, ya de normal. Solo voy a decir una cosa, ¿vale? Solo voy a decir una cosa. Y esto tenéis que estar todos conmigo de acuerdo. Quiero que ahora mismo todo el mundo le dé like a este vídeo y se suscriba automáticamente solo por una cosa. Porque si tú, que lo estás viendo, no das like y no te suscribes, alguien así va a aparecer esta noche. Alguien así va a aparecer esta noche en tu casa. Y no va a ser Neus. Así que por tu propia seguridad, yo le daría like, yo me suscribiría y me quitaría del apuro. Yo te digo que me encuentro a alguien así por la noche en mi casa y a mí me da un parraque como el que le ha dado a Julia. Si no queréis que os pase lo mismo que a Julia, like y todo el mundo suscrito. Y ahora sí que sí, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Quieres decir algo, Neus? Ha sido más bien tu vídeo, así que si te quieres despedir de alguien. Ya está todo dicho, chavales. Julia, ¿tú quieres decir algo antes de cerrar el vídeo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, señorita? ¿No te desentiendes? Sí, me desentiendo. No, pues desentiéndete, pero me da igual porque tú me has hecho la broma. Bueno, ¿sabes lo que me compensa? Que llevas muchos vídeos diciendo: me voy a vengar, soy la puta ama, te vas a cagar. Pero, otra que te has comido tú, campeona. Sí. Otra que te has comido tú. Otra. Ahora sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dale like y compartir. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!